407C. Una vez que he recogido el gas, he procedido a instalar el compresor nuevo que se puede ver ahí, usando el manómetro. Bien, es decir, que tenemos que tener una bomba de vacío después de haber soldado. La bomba de vacío es para certificar si el refrigerante, una vez cargado, no va a perder refrigerante. Una bomba de vacío, las herramientas más importantes, un taladro de emergencia para sacar tantos tornillos y una mesa de operaciones que es portátil, como la pueden ustedes ver. Pero tenemos que tener, como allá, pinza amperimétrica. El mecánico de refrigeración se resume en tres cosas: ser un buen soldador, lo vieron; ser un buen electricista, lo están viendo ustedes todo el cambiado; y finalmente saber el manejo de los refrigerantes. Cuando uno maneja los refrigerantes, cuando uno sabe leer un plano, sabe cualquier falla. Esta es una máquina que da frío y da calor, que es un sistema de sifón. Ustedes han podido ver que sacamos toda la tapa para trabajar de una manera bastante rápida, como llama. Cada mecánico de refrigeración en la espalda lleva tres letras imaginarias para los dueños, para los clientes, que es la triple E. E, eficiente. E, económico. Y E, eficaz. Entonces, en su vida profesional, tienen que hacer rápido el trabajo, con una buena lectura previa lo pueden hacer, y lo demás es la experiencia, que no se quieren los libros. Lo estamos viendo en el curso online, en la cual se ve su profesor. Gracias a todos, y también al amigo José Vargas, que es mi compañero de muchos años, que siempre estamos metidos en este tipo de trabajo. Gracias.